Sí, señores, por si no lo saben, les informaré que el gran Plinio y un servidor de ustedes, don Lotario, nos encontramos en Madrid resolviendo un curioso caso, la desaparición de dos mujeres oriundas del pueblo, pero que llevaban años viviendo en Madrid y conocidas en Tomilloso por las hermanas coloradas, por aquello de que eran, o son, que nadie dice que hayan muerto, pelirrojas y un tantico apimentonadas. El caso es que estas dos señoras, de vida recatada y hogareña, hace 6 días que han desaparecido y nadie ha vuelto a saber de ella. Puestos en acción, el jefe y yo hemos descubierto más bien poco. Pero algo es algo. Primero, que las tales hermanas coloradas son más bien raras y tienen una habitación en su casa llena de extraños maniquíes con los que mantienen o mantenían bonitas conversaciones, pues representan a sus familiares y antepasados fallecidos. Bien. Segundo, que conservan en alcohol, según informes de su confesor, un feto al que llaman Norbertito y que pudo ser su hermano. Bien. Tercero, que tienen un primo un tanto extraño también, que le da por coleccionar sellos y que es algo así como su administrador. Bien. Cuarto, que debajo de la cama guardaban una pistola heredada de su padre y que ha desaparecido con ellas, pero dejándose el cargador. Bien. Y quinto, que ni el primo, el extraño José María Peláez, el de los sellos, ni el confesor de las hermanas, ni la portera de la casa, ni la asistenta, saben nada de nada. Y queda descartado el rapto o secuestro, porque, primero, nadie ha robado ni tocado nada en la casa. Segundo, no se ha recibido ningún anónimo o carta. Y tercero, como diría don Jacinto el confesor, lo otro tampoco. Ya que el único novio que tuvieron, vamos, que tuvo una de ellas hace más de 30 años, murió en la guerra y desde entonces las dos siguen solteras y sin compromiso. Sin embargo, últimamente, y cuando ya todo parecía abocado al fracaso, han surgido dos nuevas pistas que, o mucho me equivoco, o son suficientes para que el genio de Plinio se ponga en acción. La noche pasada, alguien entró en la casa de las hermanas, revolvió los cajones buscando algo y salió tan acelerado que se dejó la luz dada. Y en la guía de teléfonos hemos encontrado, escrita deprisa y como dictada por teléfono, las señas de un chalet, Villa Esperanza, Ciudad Lineal, en donde al ir Manuel a comprobar a quién pertenecía, se ha encontrado con una antigua conocida del pueblo, doña María de los Remedios, viuda desde hace algunos años, pero de buen ver, y que nadie llega a adivinar qué relación podría tener con las hermanas desaparecidas. ¿Por qué las coloradas tenían apuntadas las señas de la tal María de los Remedios? ¿Quién fue el que entró en la casa, se llevó algo y dejó la luz encendida? Estoy convencido de que Plinio terminará descubriéndolo todo, seguro. Le llaman por teléfono. Gracias.
Diga. Diga. Oiga. Dígame. Diga. No, no ha llegado aún. Le estamos esperando. Yo soy su ayudante. Ah, ¿es usted? Sí, si tanto le urge. ¿Ahora mismo? Sí, lo conozco. Bien, voy para allá. Sí. Yo fui el que estuvo en el piso de las primas. Tenía una llave que me entregaron ellas un verano, hace muchos años. Comprendo que puede parecer ridículo, pero ellas, verá, ellas me habían dicho que cuando faltaran, todo sería para mí, pero que hasta entonces, yo la verdad, no quiero nada. Bueno, solo una cosa. Yo comprendo que puede parecer estúpido, ya lo he dicho, pero es que uno es como Dios le ha hecho. Pues bien, ellas lo guardaban todo, todo. Hasta las cartas de los abuelos, de cuando eran novios. Y hay cuatro, con un sello del año 1865, que los filatélicos llamamos 12 cuartos, azul y rojo, marco invertido. Se los llevo pidiendo toda la vida. ¿Para qué los quieren ellas si no son filatélicas? Tienen un enorme valor que yo estaba dispuesto a pagar. Pero ya se reían y no me los daban. Ya los tengo colocados en mi álbum. No, no he podido resistir la tentación, se lo juro. Si no hay más remedio, mañana los devolveré. Ha sido usted quien me llamó antes al hotel y colgó, ¿verdad? ¿Eh? Yo llamé cuando hablé con usted para quedar aquí. ¿Y antes? ¿Antes? No, 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 de verdad. Solo una vez. Créame, solo una vez. ¡Taxi! ¡Taxi! A Villa Esperanza, Ciudad Lineal. Yo creí que la conocía. No, no tenía ni idea de que viviera usted aquí. Entonces, ¿cómo dio conmigo? Verá, no sé, las señoritas Peláez, sabe quién le digo, ¿no? Sí, sí, claro. Pues verá, para mí resulta demasiado grande. Y antigua. ¿No quiere verla? Sí, sí, por supuesto. Esto era el invernadero. Está un poco estropeado. Era muy hermoso cuando lo construyó mi suegro. Ahora, pase por aquí. Cuidado con las escaleras. Y aquí tenemos la bodeguilla y la matanza. Por cierto, aún no me dijo con quién quería hablar cuando yo entré. ¿Hablar? Sí, por teléfono. ¿Qué cortó? Ah, sí, un amigo. Quedé en llamarle, pero no contestaba. Mire, en esta pipa hay un vino añejo de no sé cuántos años. Se lo regalaron a mi padre unos del pueblo por algún favor que les hizo. Mil
1924. Recuerdo de... Dirección General de Seguridad. Le ruego que se tranquilicen. Soy Manuel González, jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso. Había venido aquí pensando en encontrar alguna pista sobre su paradero cuando... Perdone, ¿usted? Es... un antiguo conocido. Bueno, verán, con su permiso. Soy el encargado de buscar a las señoritas. Aunque de momento haya caído también en la trampa. Sí, ya me di cuenta. La operación rescate ha resultado un fracaso. No, no lo crean ustedes. Alguien sabe dónde estoy y si ve que no vuelvo. Pero perdonen, no acabo de entenderlo. ¿Por qué vinieron a parar ustedes a esta casa? En fin, yo solo intento ayudarlas. Ustedes sabrán los motivos que tienen para callar. Vinimos porque nos llamó él, María. ¿Les llamó? ¿Para qué? Para que le sacáramos de aquí. Es mi novio, Manolo Puchades. ¿Y usted? ¿Por qué estaba aquí? Yo se lo explicaré. Verá. Íbamos a casarnos en el mes de agosto.
Sí, había terminado la carrera y esa era nuestra idea. A primeros de julio... Estoy hablando de 1936. La familia Peláez se fue de veraneo a San Sebastián. ¡Hasta agosto! Recuerdo que me decían en la estación. ¡Hasta agosto! Pero... ¿hasta qué agosto? Apenas estalló la guerra, me fui a combatir con los míos. Fui todo un activista, lo mismo en el periódico del partido que en el frente. Un día supe que mis padres habían muerto en un bombardeo. Eran junto con María todo lo que tenía. Luego caí enfermo y cuando en el 39 salí del hospital, todo estaba ya perdido. Me ofrecieron la oportunidad de irme, de abandonar el país, pero no quise. No tenía ganas de nada. Un buen día encontré a mi amigo Julián Ramales. Le dije que no sabía qué hacer. Estaba asustado. Creo que le impresionó mi tono, mi miedo. Me llevó entonces a su casa, me presentó a su mujer, María de los Remedios, y se ofreció a ayudarme. Ahí empezó todo. Al día siguiente, yo comenzaba una nueva vida entre estas cuatro paredes. Cada vez estaba más asustado y comprendía que no podía seguir aquí, pero el bueno de Julián insistía en que me olvidara de salir a la calle, de todo, durante mucho tiempo. Y aquí me quedé. Un día discutí con Julián la conveniencia de dar noticia de mi paradero a María, mi prometida, pero a él le pareció peligroso. El día 30 de diciembre del 40, Julián murió. Su mujer me lo comunicó y me permitió subir a verle. Tuve verdadero miedo. Se iba la única mano desinteresada y limpia que me había ayudado, que podía ayudarme. Así se lo hice ver a Remedios. Pero ocurrió algo extraño, muy seria. Con los ojos llorosos, Remedios me miró, casi con sorpresa, como si me descubriera en aquel momento. Durante unos instantes, el cadáver de Julián no existió. Solo yo. Días más tarde, me decía que no debía pensar en irme. Que podía seguir esperando hasta encontrar una solución a mi gusto. Que esa era la voluntad de su marido. Remedios entonces era joven y hermosa. No sé cómo, pero poco a poco fui convirtiéndome en el hombre de la casa, en el sustituto de Julián. Y pasó lo que tenía que pasar. Luego, un año, otro, otro. Remedios me hizo olvidar. Me acostumbré a esa vida. Leía, comía, escuchaba las noticias y tenía Remedios. Por los años 60 no sé bien por qué sufrí una crisis. Empecé a no soportarlo más. Me decía, me repetía constantemente que ya estaba bien. En las revistas, en los periódicos, empezaban a escribir antiguos compañeros míos. ¿Y yo por qué tenía que seguir escondido? ¿Por qué? Ya no estaba dispuesto. Un día le comuniqué mi decisión. Pensaba salir, escapar, huir. Fue cuando ella me miró y comprendí que jamás me lo consentiría. Comencé a pasar días enteros aquí abajo, sin subir para nada. Remedios venía... pero yo ya no podía resistirla. Me agobiaba. Estaba loca, loca de celos. Convencida de que yo era de su propiedad. Amenazó si lo intentaba con denunciarme.
incluso con acusarme de la muerte de Julián. En un descuido, una tarde llamé a María. Lo había intentado otras veces, pero colgaba. No me atrevía. Esa noche tuve valor. Presentía que era mi única solución. Se puso Alicia. Soy Manolo. Manolo Puchades. Sacadme de aquí. Estoy encerrado. Horas más tarde, se abrió la puerta y entraron ellas. Pobres Remedios. Tenemos el tiempo justo. Si lo deseas, vente conmigo. Pero elige libremente. Que estos señores sean testigos de que no es por la fuerza. Estás en el momento de darle a tu vida el camino que quieras. ¿Te vienes o te quedas con esas? Durante muchos años has vivido muy a gusto conmigo. Me conoces y sabes lo que puedo ofrecerte. Luego, de pronto, sin saber por qué, las llamaste. Bien, aquí las tienes. ¿Crees que podrás acostumbrarte a esa nueva vida? ¡Vamos, elige! Verá usted, señora. Usted cállese. Nada tiene que ver con este negocio. En fin, señores, siento dejarlos encerrados, pero no hay más remedio. Les ruego que me perdonen. ¿Cree usted que vendrán a sacarnos? Sí, estoy seguro. ¿Por qué se habrá ido con ella? Ya no valía para ser libre.
Adiós, Manuel. Y muchas gracias. No hay por qué. Es mi trabajo. Adiós, buenos días. Yo no quisiera denunciarlos. Veremos lo que se puede hacer. Vamos al hotel, ¿no? Sí, claro. ¿Otro caso en el bote, Manuel? Querido padre, hay que ver cómo es usted. Tantos días en Madrid y sin mandar una letra. Claro que, como dice madre, usted no es hombre de cartas, salvo en casos muy especiales. Dice madre que no deje usted de comprarse el traje, no sea que den ahora en llamarlo fuera para descubrir casos y tenga que ir siempre con la misma ropa. Como ya refresca por las noches, no salimos a la puerta. Nos quedamos viendo la televisión. Madre está muy bien, pero aunque no dice nada, como siempre le pasa en los cambios de tiempo, tiene sus amaguillos de reuma. Yo bien que se lo noto, pero no es cosa mayor. El otro día se puso la cinta esa que hicieron en el pueblo y que se llamaba Fusiles en Tampico. Es muy bonita. Yo estuve con la hija de la Hortensia. Lo pasamos bien. Su compadre Braulio me trajo un periquito. Lo he puesto en la jaula del canario de Canuto que se nos murió. Canta poco y basto, pero es muy alegre. Sobre todo por las mañanas. Nunca había visto un periquito de cerca y da risa como tiene el pico de chato y de pegado alrededor de la cabeza. En fin, no hay más que contar, padre. Avise cuando llega para que le preparemos comida o cena a su gusto y que sea pronto, porque ya estamos deseando por tenerlo en casa. Recuerdos a don Lotario, muchas cosas de madre y un beso de su hija Alfonsa.